Buenos días, República Dominicana inicia. Buenos días, RD. Hoy es miércoles 31 de julio. Yo pensé que iba a estar lloviendo ya. Está lloviendo, María. Pero es en la línea noroeste. Sí, en la línea noroeste, pero como hay una vaguada, se ha anunciado. Es en el Atlántico que está circulando. Suficiente. Pues necesitamos lluvia. Vamos a llamar a Olguín. Señor Jiménez, ¿cómo está usted? ¿Y usted? Jiménez ayer, Pedro. ¿Ustedes siguieron celebrando sin mí? No, pero a nombre tuyo. Ah, pero sí, pero María. Ustedes no pueden nosotros beber. Ustedes bebieron. Nosotros somos políticos honestos. Y comunicadores honestos. Honestos, sí. Muy bien. Y no somos abusadores con nuestro camarógrafo. Mira, aquí estos camarógrafos nos veneran. ¿Qué querrá decir? A pesar de muchas cosas, ¿no? Oye, ¿qué querrá decir? ¿A qué se estará refiriendo? Sí. Aliado a ellos. Ay, Dios mío. Siempre. Ese es para que no le hagan huelga. Siempre. Que no... y abogamos por su aumento salarial. Siempre, porque, sí. Porque son, es merecido. No, ya eso se realizó, ya eso está todo rey. No, todavía está en proceso. Eso es para que ustedes no le vayan a hacer huelga a ellos también. Está en proceso. Por ejemplo, mire, coordinador, siempre me gusta que ese monitor me lo ponga de frente. Sí. Ay, yo no le voy a decir lo que le dijeron al otro, pero póngamelo, póngamelo a mi vida. No, porque... Ay, señor. Gracias. Ay, señor. No, no, yo no me meto en eso, yo me ataco a los colegas. Ay, no, uno se está tampoco riendo. Vamos, pero es muy feo que le digan a uno. No, pero los colegas que se equivocan hay que decirle su... Oíste, es muy ellos feo. No son ninguno santo. Es muy feo que a un ser humano lo insulten delante de tanta gente. Todo el mundo perdónen se siente lo mal. Que le salió a los cubanos. Lo que pasa es que la sociedad dominicana perdónenlo. Se ha puesto tan complaciente y lambona que todos estos prototipos y todos estos individuos que se importados. Creen Coca-Cola del desierto importado tienen la preeminencia total y sus acciones son santificadas aunque sean malignas. Eso es lo que pasa, que estamos en una sociedad de doble moral, en una sociedad del lambonismo, en una sociedad donde totalmente digo una cosa aquí y en mi vida personal hago otra completamente diferente a lo que hago. Esa es la realidad. Sí. Esa es la sociedad que tenemos. Y por un empleo yo tengo que callarme la boca. Así es. O si trabajo en el gobierno pero y no estoy de acuerdo con la reforma constitucional, ya soy enemiga del gobierno, o te quitan los anuncios, etcétera. Ay, me quitaron, nos quitaron, sí. Sí. Ah, y vuelvo a pelear, yo no tengo problema. Ahora le falta a mi querido amigo o amiguito que llame a las otras instituciones. No tengo problema con eso. Cuando Buenos Días de Redes salió, estos tres que estamos aquí, definimos cómo íbamos a costear este programa. Haciendo un periodismo serio. Hágalo. Nos vemos después del 16 de agosto del año 2020. Frente a frente. No todo, no, en la vida no nada es para siempre. Sigan ahí. Señores, ayer me llegó esta invitación vía WhatsApp que dice, por este medio convocamos a la rueda de prensa que ofrecerá el miembro del Comité Político del PLD, Gonzalo Castillo, donde dará importantes declaraciones al país. Hoy, a las 5 de la tarde, en Epic Center de Blue Mall, en el quinto piso. Al parecer ya será una realidad. Nosotros, ¿verdad?, estamos suponiendo que don Gonzalo no hablará al país para decir que no será aspirante. Aunque eso está de moda. Bueno, pero eso es al presidente. Él para aspirar no tiene que modificar absolutamente nada. Hoy a las 5 en Blue Mall, en el quinto piso, Gonzalo Castillo. María, usted está designada por este programa. No, yo no voy para ninguna parte. Ya María no es reportera. Entonces, yo lo veré desde mi casa. Nosotros designamos a otro, amigo de nosotros. Sí. Que estaba medio retirado. Vamos a escuchar este anuncio. Ponlo desde el principio para que María le genere una emoción y se motive a ir a... Pero los anuncios están prohibidos. No importa. Este lo puse yo. Sí, pero usted habla mucho de violar la ley, de violar la ley de partidos. Este lo puse yo, lo pagué yo y lo estoy financiando yo. Nuestro próximo presidente tiene que ser disciplinado. Gonzalo, papá, di que sí. Solidario. Gonzalo, di que sí. Con carácter. Gonzalo, di que sí. Trabajador. Para que continuemos trabajando, Gonzalo, di que sí. Humano. Gonzalo, di que sí. Honesto. Gonzalo mío, di que sí. Innovador. Gonzalo, por favor, di que sí. Buen gerente. Gonzalo, por favor, di que sí.
con experiencia de Estado. Gonzalo, papá, di que sí. Una persona que pueda dar continuidad a los avances de nuestra nación. ¡Gonzalo, di que sí! ¡Gonzalo, di que sí! Bueno, y parece que hoy va a decir que sí, porque hoy es la rueda. ¿Cómo sabes, María? Entonces, sí, pero antes de que diga que sí, tenemos que darle un mensajito, Pedro. Va a ser a Gonzalo. Sí, otro aspirante que no, se une. Tiene que cambiar su vocero. Tiene que cambiar su coordinador de prensa. Ese coordinador no estaba enterado de nada de esto. Yo tuve que informarle. ¿Pero cuál? No, y me llamó a las 12 de la noche. ¿El del ministerio? No, él sabe. El del salami. Ese también hay que cambiarlo. Okay. Ay, oh, Dios. Entonces, ese también tiene que cambiarlo. Entonces, hoy podría. Diablo, pero están malos los jefes de comunicación de todos estos precandidatos. Sí, sí, todos. Sí. Ninguno están haciendo su trabajo. Ay, Felipe, por Dios. Ninguno. Hoy podría entonces ser ya otro aspirante formalmente para ser precandidato a la presidencia en la reunión de la ayer, República. Y el día de ayer, señora Acosta, él estuvo en la reunión privada, o sea, en la reunión privada, en el salón privado de la tercera planta del Palacio Nacional, donde el presidente Danilo pues recibe la mayoría de las visitas, y estuvo ahí con un grupo de empresarios. La cúpula empresarial de la República Dominicana estuvo visitando al presidente Danilo Medina, y ahí estuvo también Gonzalo Castillo sentado en ese encuentro. No se sabe lo que se trató. Posteriormente, aunque no salió en las fotografías, cuando ellos estaban en el salón de embajadores, donde se tiraron la fotografía formal, pues ahí no salió Don Gonzalo. Ni José sí Ramón, en esta, porque la, pero sí en esta. La foto era de los empresarios con Danilo. También me llamó mucho la atención ver ahí a este caballero, a Andy Dawar, aunque él también es empresario. Sí, pero me llamó bastante la atención. No debió verlo ahí. No ahí. Debió. Gente cara dura, sí, pero bien. Sí, sí. No, no sí. Le vio. Yo soy parte del protocolo, pero, y digo, no puedo entrar. Pero, Pedro, el presidente no le va a hacer una... Desaire. Si él anda junto con los empresarios, si él, no si le va anda, a hacer un desaire. Si él anda junto con los empresarios, no. Exacto. Porque esa reunión no era empresarial. Esa era una reunión política. ¿Tú le haces daño? Bueno, yo no sé. Ahí fueron. Esa parte no... No, puede estarlo por seguro, María. Ahí tú no viste al presidente del CONEP. Ahí tú no viste a Circe Almanzar. Ahí no llevaron ese ni una mujer. Ese grupo que tú viste ahí fue convocado primero a la casa del señor Rainieri en Capcana. ¿Ustedes lo recuerdan? Uh-huh. ¿Y qué le pidieron ahí a Danilo en Chacabana Blanca? ¿Qué? ¿Qué siguieron? Que ellos estaban decididos a acompañarlo si él tomaba la decisión de seguir a un tercer periodo. Después vinieron de nuevo a Palacio, ese grupo, a reunirse con Danilo, cuando Leonel comenzó la embestida de confrontación. Y cuando se juntaron con él, le dieron un rapapolvo a Leonel. Y ahora... ¿Pero y cómo tú sabes eso? Ah, pero eso es público, María. No, pero no. Y con nombre y apellido te lo puedo dar. ¿Cómo? ¿Y hasta qué le dijeron a Leonel? ¿Y qué le con dijeron? Nombre y apellido. Este, yo, este es mi tema. Con el tema del empresario... Perdóname, Pedro, nada más para decir. Y ahora van... Por eso es que afirmo, distinguida María, que es una reunión política. Porque es el mismo sector que ha querido apoyar a Danilo, que ha hecho una tercera reunión con los mismos actores... con los mismos, y en un momento... Esos empresarios que están ahí, usted acaba de decir que no es el CONET formalmente, porque uh-huh. No estuvo su presidente y faltan la Asociación ni de Industria. Exacto. Ni los jóvenes empresarios. Ahí no estaban ninguno de los tres presidentes. Parece que a esos empresarios le ha ido bastante bien y quieren seguir apoyando al danilismo. No sabemos, estamos... diciendo cosas que no se han informado, pero de todas maneras el encuentro está ahí. Estuvo Don Gonzalo. De entre los aspirantes del PLD no hay más empresario, nada más Don Gonzalo. No, porque no estaba ahí como empresario, ni José Ramón tampoco. Ok, bueno, se jodieron los otros. Incluyendo todos los senadores, el que apoyaron todos los senadores. Hay senadores echándose para atrás. Bueno, el mensaje
que yo te lo dije, ¿te recuerdas? Sí. Que lo analicé. Sí, y se adelantaron. Se adelantaron. Se fueron allí en un acto de solidaridad antipolítico. Yo lo dije con el presidente primero. Y dije que se iba a dividir el danilismo, también lo dije. Tiene sentido, tiene sentido. Está a punto de tener razón, todavía no la tiene, pero estás a punto de... Pero para que todos esos senadores se fueron con Reinaldo, si todavía su presidente, que ellos dicen que siguen a Danilo, su presidente no ha dicho voy a apoyar a este. No, porque ahí hay un problema dual. Está bien, entonces, ¿cuál es? Pedro, después ellos van a tener que irse con otro. No, porque fue que el presidente le dio luz verde a los funcionarios y a los senadores, a diputados, de que apoyen a quien ellos quieran, entiendan, eso es verdad, y quieran. Él lo dijo en una reunión privada que ellos sostuvieron. Él lo dejó en plena libertad y creo que es la actitud más democrática que puede hacer un líder de la dimensión de Danilo Medina. O sea, él no puede imponer nada. Ahora bien, cuando venga la hora de la verdad... ¿Y esa reunión? Es que esa reunión... Si eso es un mensaje. No, es que nosotros podemos interpretar la reunión. Ah, pero se interpreta. No, ese es el problema. Estaban hablando de obras públicas. No debió estar. Estaban hablando de obras públicas. No, yo no estaba. No, que si estaban hablando de obras públicas. Yo no sé por qué no estaba. De obras, de infraestructura. La percepción es muy importante. Hay una inducción. Y hay mensajes que se mandan claros. Por eso digo, Gonzalo no debió estar en esa reunión. Depende si cuál era el propósito. Con el debido respeto y pidiendo disculpas si ofendo, porque está muy sensible mi gente del gobierno, fue una imprudencia llevar a Gonzalo a esa reunión. No, depende de la táctica. No. Es posicionando a Gonzalo. No. ¿Quieren viajar? Ah, pero la reunión él es el delfín. Pero ustedes me permítanme decir lo que yo quiero decir. Él es el elegido. Gonzalo va a hablar hoy. Pero permítame decir lo que yo quiero decir. Termina. Porque es un tema de lo que percepción. De percepción. Es una imprudencia partiendo de ese mismo concepto que ustedes acaban de asumir. Porque, ¿qué va a decir Reinaldo Paredes? ¿Qué va a decir Amarante Baré? ¿Qué va a decir Domínguez Brito? Y ellos no saben lo que están diciendo. Pero hermano, es que usted no me puede decir que ellos saben o no saben. Ah, pero ellos todos entienden. El equilibrio y la objetividad, perdón, eso es lo que tú quieres decir. Perdón, tú no me puedes mandar dos mensajes con diferentes emisarios. Tiene que ser uno para que sea creíble. Si tú me estás diciendo a mí, y le estás diciendo a ese grupo de gente que se sacrificó por ti, que estaban dispuestos a emularse, que estaban dispuestos a no solamente dejar los ministerios. Y que renunciaron. Renunciaron al poder. ¿Y qué? Para construir espacio. Espera, que tú me vas a decir a mí hoy que yo no voy así de golpe y porrazo porque vayan a la costa. No pegaron ninguno. No, tiene que hacer lo que se dijo en principio. Igualdad de condiciones para todos. Sí, y que salga el mejor. Así es. Porque si escogen uno hoy, y ese uno, que yo te aseguro hoy que hoy hay reuniones de Domínguez Brito, hoy hay reuniones de Reinaldo, de Amarante, de Andrés Navarro, que se sienten excluidos y se sienten mal, porque mira lo que ustedes están pensando. No, pensando no, es lo que está diciendo la foto. País, este es el elegido. Pero te voy a hacer una pregunta, Pedro. ¿Tú ¿Eso es correcto? No es correcto. Claro que sí, políticamente es muy correcto. Pues ahora, que no le cojan a él desde ya y que no pongan a los otros a perder tiempo. Políticamente es muy correcto, pero déjame hacerte una preguntita. Para saber, yo estoy en desacuerdo. Para saber dónde tú estabas ayer en la tarde, porque yo estoy preocupado porque tú llegaste tarde a tu casa. Yo trabajo el sol de la tarde de 3 a 5. ¿Dónde de tú estabas? ¿Dónde al tú gimnasio. Estabas, ¿dónde tú estabas ayer en la tarde? Cuando se reunió la facción de Danilo del Comité Central. En el gimnasio. 411 miembros de 623. ¿Dónde tú estabas? En el gimnasio. Ah, bueno. ¿Tú oíste el mensaje de ahí? Yo voy a ir a mi gimnasio para ver... ¿Tú oíste el mensaje ahí? De payaso. ¿Tú sabes de qué se habló ahí? Sin personalidad ninguna. ¿Tú sabes de qué se habló ahí? No sé, no, ni me de interesa. De 7 precandidatos del danilismo. No de 6, no. De 7. ¿Por qué de 7? Gonzalo. Ah. Pero es que para mí no es nuevo que Gonzalo vaya, porque yo sé que él va. Mira la reunión ahí. Yo sé que él va. 411 miembros. Y busquen el discurso de Alejandro Montaz. Busquen el discurso de Gustavo Sánchez. Busquen el discurso. El Pidio no habló. Lila, Lila. Compañero. Lila, Lila Albuquerque. Lila Albuquerque es miembro del Comité Central. Sí. Sí. Por ser diputada. Por la condición de diputado, acuérdate que hubo... Y se juramentó en el PLD. En el 15 creo que se fue que se dio esa resolución. Sí. Que sí. Tú pasabas, era sí, miembro sí, ad hoc cuando sí, era sí, legislador. Y si eres presidente de la Cámara... Y los alcaldes. Eres miembro del comité político ad hoc. Sí, como eso esa parte yo lo sé. También durante pasa con los vicepresidentes. Vamos. Pero, no, el tema es que ya ella, o sea, es del PLD. Claro. No es que ya se juramentó, hizo su comité de base. Que tú no quisiste hacerlo. Te lo dijo Danilo. Sí, Danilo. Tu historia fue el único otra. Que me dio un consejo correcto fue Danilo Medina en mi salida del Partido Reformista. Pero fue un abusador, un líder nacional como yo. ¿Cómo iba a ser con un comité de base? Danilo, tú estás poniendo loco. Miren, miren, nosotros tenemos que ir a la pausa, don Ángel, porque tenemos dos invitados
dos candidatos jóvenes, uno del PRM. Yo imagino que Otto trajo por lo menos un coco aquí, Otto, ¿verdad? Otto, estoy en deuda contigo, hermano, no he podido ir allá. Ahorita coordinamos. Bienvenido a Puerto Real, me ha quedado muy mal con eso. Iván Lorenzo, además de que es mi amigo, hace muchos años fuimos compañeros de estudio, es un fajador, es abogado de profesión y aspira a la senaduría por Elías Piña. Con él hablaremos de eso y también del proyecto Francisco Domínguez Brito, del cual es parte esencial. Ya volvemos. Como decíamos antes de la pausa, Iván Lorenzo, precandidato a senador por la provincia de Elías Piña, está aquí con nosotros por el Partido de la Liberación Dominicana. Iván, bienvenido, hermano. Gracias, Pedro. Buenos días a ti, a María, a Ángel y al pueblo dominicano que se da cita con este, el más importante programa de esta hora. Entonces, usted va a aspirar. Está aspirando. Sí, claro. A una senaduría que tiene dueño, porque yo no entiendo. Esa senaduría no tiene dueño, compañero. Tiene 14 años siendo senador, Sánchez Roa. Y todavía veo en todos los medios de comunicación que Elías Piña sigue siendo la provincia más pobre. O sea que no hay... Pero eso es culpa del PLD. En el ranking está en la número uno. Sí. Sigue siendo la más pobre. No se ha movido de ahí en tanto tiempo. Tiene toda la razón. Yo pasé por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico. Y yo decía, a cada posición que yo llego, evalúo cuál es el nivel donde se encuentra. Y el antes y el después. Antes, okay. Y obviamente para evaluar el después. Exactamente. Entonces, los resultados. Yo le preguntaba a las sedes, ¿por dónde anda la pérdida por uno? La pérdida. Ah, bueno, mira, 24, 22. No, si yo no reduzco, aunque sea un dígito, yo no tengo no he hecho nada. Y la pobreza en Elías Piña no ha. Todo lo contrario, ha crecido. Pues eso no son los datos que yo tengo. Pero ¿y la visita de sorpresa y la cosa? Mira, ha mejorado Hondo Valle, por ejemplo. Tiene un proyecto importantísimo que el presidente está ejecutando, que es el del agroforestal, el proyecto de reforestación de toda la cordillera. Sin embargo, tú tienes municipios como Juan Santiago, como Pedro Santana, que han descendido todavía aún más. Siguen siendo mucho más pobres. Está por debajo de la extrema pobreza. Bueno, eso se debe, María, que realmente la clase política en mi provincia, fundamentalmente en el caso del senador Sánchez Roa, se ha ocupado más en resolver temas familiares que temas... ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tú analizas la nómina senatorial, tú te vas a encontrar que hay personas que viven fuera del país, que solo por el hecho de estar vinculados familiarmente están ahí, pero tampoco nunca ha rendido ningún informe de lo que recibe. Tampoco ha rendido nunca un informe de lo que recibe. El pueblo no sabe cuánto entra ni cómo se gasta. Entonces, Sánchez Roa te regresa cada tres meses antes de las elecciones y acumula todo lo que se le da en un almacén que debe estar repleto para entonces avasallar. Para el día de. Y yo quiero cambiar todo esto. Yo tengo la responsabilidad de cambiar todo esto. Yo quiero devolver el poder al pueblo. Yo quiero... compartir con los ilaspiñenses, con los diferentes sectores de la vida provinciana, lo que entra y cómo se va a ejecutar. Me explico. Elías Piña tiene grandes potencialidades, tanto en el ámbito del turismo como en el ámbito comercial. Nosotros tenemos el nicho más importante comercial, que es Haití, somos fronterizos. Sin embargo, no se aprovecha como debería aprovecharse. Es cierto. Que puede ser el más importante. Informal. Es muy informal. ¿Por qué no se aprovecha tanto como Dajabón, por ejemplo? Precisamente por eso, porque no hay un protocolo, es muy informal y no se capitaliza como debería ser. Pero tú tienes que nosotros tenemos la mayor variedad de microclimas, sin embargo, no tenemos cabaña para rentarla como tiene Constanza. Nosotros tenemos el mismo clima de Constanza en Hondo Valle y en Río Limpio. Sin embargo... no se ha podido desarrollar. No hemos ido para allá. Tú no oyes que no hay cabañas. Ay, Dios mío. No hay hoteles ni cabañas. Entonces, ese es mi compromiso. Nosotros tenemos llevar el progreso. Ese desarrollo traería, del turismo traería empleo. Traería empleos y mueve la economía. Pero ¿cuál es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos? Es la comunicación. Elías Piña es la única provincia que no está interconectada, el municipio como un cabecera con los demás municipios. ¿Cómo va a ser? No, tenemos seis municipios
que solo uno, que es el llano, se conecta con el municipio como un cabecera. Para tú ir a Hondo Valle o a Juan Santiago, tienes que irte por San Juan. Tienes que atravesar San Juan, en las matas de Farfán, el cercado. Pero para tú ir a Bánica y Pedro Satara, tienes que pasar por San Juan. Yo estuve en Bánica el sábado. Cruza por Matallaya. Pero para tú ir a Río Limpio, que es un distrito municipal, que es un paraíso, es una comunidad con un clima sumamente agradable, tú tienes que atravesar la carretera internacional. Es decir, tú llegas más rápido a Santiago, tú vas a Santiago dos veces que llegar de Comendador a Río Limpio. Y todo eso es lo que conlleva el atraso, porque no hay vías de comunicación. Nosotros todavía tenemos serios problemas con la carretera que comunica a Comendador con Sabana Larga. Y obviamente se agrava más porque tengo la información que el hijo del senador se adjudicó eso como camino y ni siquiera ha podido... ¿Cómo? Ni siquiera ha podido culminarla. ¿Pero cómo que se la adjudicó? ¿Y la senaduría tiene recursos para...? No, a través de obra pública se la adjudicaron. Ah. Pero tú tienes el grave problema que... Ah, por aquello de que el senador pide la solución de la obra, pero recomienda quién la va a hacer. Exactamente. Oh. Pero tú tienes el grave problema... Es una práctica generalizada en el país. Que en mi gestión a partir de agosto no va a ser así. Pero tú tienes el grave problema que no hay una carretera que comunique Comendador con Macasías, con Macasías y La Boboca, que es una comunidad donde aterrizaron más de 30 helicópteros en una oportunidad. Y habría que preguntarse qué hay ahí que llevó a las familias principales del país a aterrizar a Macasías. Sin embargo, no hay una vía de comunicación. Es una sentencia de muerte. Una persona que se graba, una persona que va a dar a luz una parturienta, trasladarla desde Rinconcito o Macasía hacia el Hospital Público del Comendador. Porque las vías, tú puedes correr por más de dos horas para llegar a Comendador. Mía. Y esa es mi responsabilidad, sobre todo devolver el poder al pueblo. Sobre todo fomentar las cooperativas, que yo pienso que las mujeres de La Piña, las mujeres campesinas pueden producir. No hay eso, Iván. No, el aparato productivo de La Piña está totalmente desmantelado porque las autoridades provinciales, fundamentalmente el senador, va cada tres años y medio. Pero al gobernador también le toca y no podíamos, pero lo que hay que salir del PLD allá, compañero. No. Es del PLD que hay que salir. No, le voy a decir. Yo, claro, mi hermano. Pero no me diga que Sánchez Rúa es el responsable. Está tan callado. Al gobernador. No, pero tú no puedes ser. No, a Danilo. Mira. Al PLD. A Leonel. Mire, son los responsables de que esa provincia esté. Y a Gonzalo. ¿Y por qué tú y a Gonzalo? Sí, porque hay que la carretera. ¿Y por qué tú crees que PLD ¿Y por qué tú crees que Francisco Domínguez Brito será el próximo presidente de la República? Ah. Porque llegó el momento de sacar a Danilo. No, vamos a sacarlo. El próximo paso adelante es un gobierno encabezado por Francisco Domínguez Brito. Es un hombre de familia. Es un hombre que lo ha caracterizado. Una gran familia. Número uno. Es un hombre, ya comenzó la verdad. Es un hombre de familia. Es un hombre honesto. Es un hombre trabajador. Y nosotros le vamos a garantizar al pueblo dominicano que nos está viendo a través de este importante programa. Es lo que debe ser un poco menos tacaño, porque una vez nos invitó. Es que nos invitó a una cena navideña y nos brindó unos quipes. Yo no se lo perdoné. No, yo Francisco. Es que Francisco. María, eso se olvidó. No. Es que Francisco le dé el uso a los recursos del Estado como si fuera su Ibaño. Son tacaños, así mismo José. No, esos si Ibaño no. En mi casa no son así. Pero tengan la seguridad. A partir de agosto, en el gobierno que encabezará Francisco Domínguez Brito, la familia sobre todo tendría un rol importante. Sí, es un hombre de familia, sí, es un hombre honesto. Sí, eso es. ¿Cuál es su opinión cierto, de Gonzalo totalmente. Castillo? Ya que ustedes están... Es un compañero, pero yo he estado enfocado totalmente en el próximo gobierno que encabezará Francisco Domínguez Brito. Yo no miro ni para la izquierda ni para la derecha. Y no es ahora, lo he dicho... Pero el trabajo de don Gonzalo está ahí, usted puede opinar en torno todavía a eso. Pero no lo metan para allá, porque él vino a hablar de eso. Yo vine a promover a Francisco Domínguez Brito. Nada más. No, pero es que no. No me merece ninguna opinión. Yo creo en... No, yo estoy enfocado en un gran hombre. Sí. Es un compañero, Ok, y si hoy dice que va, ustedes no temen que... Es una variante que yo no manejo. Si hoy dice que va, mañana no hay es posibilidad, HDP. No hay posibilidad de bajar los números que tiene Francisco Domínguez Brito. Está muy bien. Tenemos un mes. Nosotros estamos compitiendo eh, y,
muy cerrado con el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández. No hay posibilidad que Francisco no sea... No, bájale algo. Me gustaría que usted, María, revise los números. No hay posibilidad de que Francisco pueda cambiar los números que tengo, sino hacia arriba. Nosotros hemos experimentado un crecimiento sostenido por meses. Bueno, no tiene cola que le pise. Yo tengo una encuesta. Es un hombre de familia, es un hombre serio y es un hombre trabajador. Nosotros le garantizamos seguridad al pueblo dominicano, eficientizar la seguridad, eficientizar la educación, la calidad de la educación. Eso quiere decir que Francisco Domínguez Brito va a hacer lo que el PLD en las gestiones encabezadas tanto por el compañero Danilo como el compañero Leonel Fernández no han podido hacer. Obviamente, el PLD ha traído a la República Dominicana grandes avances, pero faltan muchas cosas, Pedro, por hacer. Es así. Y nosotros estamos convencidos que con Francisco Domínguez Brito vamos a culminar ese proceso. A mí me gustó ese discurso tuyo de Francisco Domínguez Brito, pero no me gustó el tuyo como senador. Tengo que decírtelo. Bueno. ¿En qué sentido, señora Costa? No, porque acabando con un hombre bueno como Sánchez Roa. Es hermano, Iván, no te lleves de ángel. Guardián de la Elías frontera. Piña. ¿Qué quiere decir con eso? Elías Piña. Está insinuando algo, Ángel, pero vaya. No, pero puede ser. Llévelo a Elías Piña de, para que usted le muestre Brito, todo lo que pasa. Permíteme decir esto, Pedro, nada más. Lo de Domínguez Brito es real. Tengo un temor y por eso te pregunté, no tanto la mala leche de María, de desacreditar mi pregunta. Te pregunté por Gonzalo, porque Domínguez Brito es el mejor valorado de los seis precandidatos. Sí, sin cola que le pisen. Pero ayer se sumó un séptimo. Y ese séptimo apenas tiene un punto de diferencia con sin ser candidato. 14 y pico el amigo Francisco Domínguez Brito y casi 14 el amigo Gonzalo Castillo. Entonces, sin ser candidato. Cuando por eso te pregunto Gonzalo, aquí le hacemos la pregunta, vamos a seguir con Iván. Pero realmente lo que usted dijo de Domínguez Brito es verdad, es el puntero de todos los precandidatos. Y sigue creciendo. Nosotros hemos proyectado que Francisco estará por encima del compañero Leonel en un mes y algo, muy por encima del compañero Leonel. Y hemos planificado esto. Yo lo estoy diciendo, pero hace mucho. Nosotros tenemos un trabajo sostenido, como las hormigas, un poco silencioso, pero trabajando duro, y hemos penetrado todos los barrios del país, todos los sectores de la vida nacional, trabajando con mucha coherencia, y le garantizo que en un mes y algo Francisco Domínguez Brito estará muy por encima del compañero del presidente del partido. Iván, vuelvo a Elías Piña. ¿Por qué la gente de Elías Piña, tu provincia, tú entiendes que deben votar por ti? Nosotros somos sangre nueva. ¡Oh, Danilo, Dios mío! No, es verdad, es verdad. ¿Verdad? Tú ves, sí, ya comenzó bien el hombre. Nosotros, usted que está apoyando nosotros, la sangre nueva, míralo sí, ahí. Nosotros hemos tenido una vida dilatada en el ejercicio de la función pública y lo hemos hecho con honestidad y con transparencia. Nosotros vamos a, mí me consta, vamos a respetar los fondos públicos. Nosotros vamos a devolver el poder al pueblo. Nosotros vamos a discutir con los diferentes sectores de la vida provincial cada uno de los proyectos que vamos a ejecutar. Y nosotros vamos a iniciar un verdadero proceso de cambio en toda la provincia de Elías Piña. Nosotros vamos a asesorar a la mujer del campo para que organice cooperativas. Vamos a servirle de garante. Pero sobre todo, nosotros vamos a lograr, si Dios quiere, que el centinela de la frontera, que es el hombre y la mujer campesina que se ha quedado allá por muchos años, sí, protegiendo la soberanía nacional, pueda tener una compensación. Esos son valientes. De la misma manera que el presidente valientemente y efectivamente ha indemnizado a los campesinos, tanto de Elías Piña como de San Juan y de Neiva, con el proyecto de reforestación, asimismo nosotros vamos a lograr que al hombre y la mujer de Elías Piña, que ha permanecido por más de 40 años cuidando la soberanía nacional, pueda ser compensado con una pensión digna. Porque ya la frontera no tiene que vivir, porque el maní era el mecanismo de sustento de los fronterizos. Sin embargo, desapareció la producción del maní. Entonces yo tengo que lograr que pueda ser compensado con una pensión. ¿Y la ley de desarrollo fronterizo, qué tú harías con ella? ¿No ha impactado o no ha habido diligencia para que la gente vaya a instalarse allí? Porque tenemos que promover la frontera como un destino de inversión. No basta con una legislación. Nosotros tenemos que mandar, promover en los foros internacionales y nacional que se pueda invertir.
no hemos hecho nada con la ley. Apostamos a ti, Iván. Te lo agradezco. Habrán otras entrevistas como esta antes del 6 de octubre y después del 6 cuando tú salgas electo candidato a senador del PLD en la provincia de Elías Piña. Iván nueva, Lorenzo, sangre nueva, como bien él lo define, que no es solamente para lo presidencial, es general. Ha estado con nosotros. No se mueva, Hostos Rizik. Es un joven emprendedor de verdad. Otro, porque y es precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia María Trinidad Sánchez. Ya volvemos. También sangre nueva. Muy nueva, sangre nueva. Gracias por continuar con nosotros. Otto Rizí, un joven prospecto, empresario, emprendedor, PRMista, PPHista y amigo nuestro. Hostos, ¿cómo va la candidatura? Bienvenido, bueno, Hostos. Bienvenido. Gracias. Amigo mío. Otra sangre nueva, pero muy qué nueva. Jovencito. María, pero Pedro, él puede ser hijo mío. Sí. Ay, gracias mío, por la invitación. ¿Tiene la edad de Jennifer? Uh-huh. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir ideas Niño, con ustedes en la mañana de hoy. ¿Qué te incentivó a ti meterte a la política? Mira, y no es de ahora, tenemos desde los 16 años militando y trabajando en partido. Y en mi familia... ¿Una herencia familiar? No, en mi familia nadie es político. ¿Qué? Al revés, cuando yo me meto en la política, pues eso causa cierta diferencia entre mis padres, mis tíos, porque decían, oye, ¿por qué este muchacho metido aquí? De hecho, la porra. Pero luego de ir viendo diferentes logros nuestros, y decir ver que te ha aceptado. Ya de inmediato, pues no es el principal respaldo que tengo. Fue el más votado y el más joven nacional y el más joven de la convención pasada del PRM. Pero 23 añitos. Sí. Y en el 2020 también seremos el diputado más joven, si Dios quiere. Vamos al PRM. O el funcionario más joven del gobierno del presidente Mejía. Exacto. Okay. Ministro de la Juventud. Está claro. Donde el presidente entienda. ¿Dónde lo entiende? Hostos. Partido Revolucionario Moderno. Están ustedes en el proceso de. El 6 de octubre, ustedes van con su padrón cerrado a escoger a sus candidatos, presidencia y los demás puestos electivos. ¿Cómo está la correlación de fuerza en este momento, Luis Abinader y Hipólito Mejía? Mira, para nadie es una duda que el Partido Revolucionario Moderno escogió las primarias cerradas para poder escoger sus candidatos a nivel municipal, congresual y presidencial. ¿Quién más se inscribió? Quien más tenga estructura de movilización y equipo a nivel nacional será el vencedor en octubre 6 en nuestro partido. En el PREMIL 1 hubo una correlación de fuerza similar y los resultados están. El presidente Mejía obtuvo la mayoría de las presidencias importantes en términos electorales en la convención y el equipo de Luis Abinader también obtuvo un sinnúmero de dirigentes importantes a nivel interno del partido. El más votado fue el proyecto de Hipólito Mejía. Claro, porque el presidente del Distrito Nacional... Es del proyecto Fallito de ustedes. Claro. Y un sinnúmero de dirigentes, vicepresidentes y subsecretarios nacionales son de esta corriente de Hipólito Mejía. Ahora en el PREMIL 2, que lo culminamos ya hace un mes exactamente, 30 del mes pasado, la correlación de fuerza fue mayor dentro del equipo de Hipólito Mejía, porque el 70% de los nuevos inscritos lo inscribió la corriente de Hipólito Mejía. En todos los ¿qué son los que van a votar? En todos los municipios y en todas las provincias del país. Y eso es una realidad. Y está ahí. Y nosotros veíamos en las provincias, oye, pero es que solamente nosotros estamos trabajando. Y es que el equipo que realmente está en las calles, el equipo que realmente trabaja con una estructura real de un expresidente, de un líder, este es de Hipólito Mejía. Y ahora en la convención de octubre 6, ustedes verán los resultados que ganaremos mucho a poco esa convención Hipólito y sus candidatos. Entonces las encuestas están en su mayoría erradas. Luis se acostó a dormir, no se puso a trabajar, pensando en que las encuestas le beneficiaban. Las encuestas comenzarán a tener credibilidad después que los partidos tengan un candidato. Mientras tanto, ni Hipólito ni su adversario interno son candidatos ninguno. Ahora, después de la convención, cuando los partidos tengan un candidato oficial listo para competir en mayo, pues no se comenzaremos pero a estudiar encuestas. La percepción que en política es el camino más directo a la realidad dice lo contrario, dice un Luis Abinader o nos muestra un Luis Abinader invencible, imbatible, que uno a veces llega a pensar, ¿para qué yo voy a gastar ese dinero
esa convención, sí, deberían coger un candidato unitario, unirse todos e ir a luchar para sacar al PLD. El triunfalismo es peligroso. No, yo no hablo de triunfalismo, yo lo que uno siente. Y la percepción no siempre es la realidad. La realidad la veremos en octubre 6. Ahí veremos la correlación de fuerzas dentro del Partido Revolucionario Moderno. Pero Rizzi, hay un tema que en el que yo quisiera apoyar tu planteamiento del posicionamiento de Hipólito. Es que no se ha medido el padrón del partido. El padrón acaba de ser entregado a la Junta, no se ha hecho público. Entonces, si una empresa va a hacer una medición, no puede medir a todo el electorado, porque no todo el que está en el padrón. Son cerradas. Es porque es cerrada, ese padrón está cerrado. Entonces, es a ese 1.300.000 personas, 1.200.000 que tienen que ir a medir. Ustedes han hecho un ejercicio con la simpatía, porque ustedes pueden haber inscrito la mayoría, pero el día de la votación se ha hecho una sorpresa. Se ha hecho mediciones. A mí me pasó una vez, yo me puse a inscribir gente, y después cargué muchísima gente también. Y votaron por otro. Y votaron por otro. No, mire, se ha hecho mediciones. Pero este proceso de inscripciones. Hipólito y Miguel. Usted no le llevó Hipólito desayuno. Ángeles, que va a bailar de pasa. Lo cargamos, refresco, Roma, Romo, todo. Y como todo. Quiera. Ay, Dios, el electorado. No, mire, a otra cosa se le dio y nada. Algo que cabe destacar. Algo que cabe destacar. Faltó es logística. Este proceso de inscripción, el PRE-1002. Yo no soy feliz. Del partido, fue presidido y supervisado de manera directa por Hipólito Mejía. Recorrió tres veces el país. Es cierto. Dándole seguimiento a sus dirigentes, a sus candidatos municipales y congresuales, con una hoja y un papel, con una hoja y un lapicero. ¿Qué falta aquí? ¿Cuál es la meta aquí? ¿Cumplimos? Bueno, vamos a trabajar por más. ¿Estamos en cero? Vamos a trabajar, cambiemos las estructuras. Supervisada por él de manera directa, porque él sí tiene la intención de ser candidato primero para luego vencer la presidencia de la República. Y fue un trabajo organizado. Yo fui testigo de él. Yo recorrí provincias. ¿Tú crees prudente el planteamiento de Hipólito de rehabilitar a Danilo y embarcarnos en una nueva reforma constitucional? Yo veo prudente las propuestas que él hizo al país, que no solamente es esa. Eso es un punto para buscar un consenso nacional. Cuando nadie ha hablado. Yo veo prudente la propuesta de unificar las elecciones. Cuando ya nadie habla de reforma, unificar las elecciones es de urgencia para el año 2020. Oye, eso no se podía ver en el 2018. La sociedad dominicana y la clase política dominicana no va a aguantar tres o cuatro elecciones a partir de pero ellos debieron pensar en eso. Y los que aprobaron eso no se dieron cuenta. Yo veo prudente eliminar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay esas propuestas son importantísimas y simplemente son propuestas que él hace de manera independiente para colocar en la mesa del debate. Eliminar algunos términos, colocar o añadir. Pero ¿cuál es la posición de tu partido? Porque no basta con que se sea, y por eso que dice María, le han caído arriba al pobre Hipólito con una propuesta sana, buena, pero su partido no lo ha respaldado. Con la única intención de transparentar el próximo proceso electoral, la clase política dominicana. ¿Qué va a pasar con el partido? El partido hoy se reúne, su comisión ejecutiva. Luis, tú eres parte de ella. Luis dijo que no, de la comisión ejecutiva no. Luis dijo que lo iban a aprender. Hoy se reúne la comisión ejecutiva del partido y ya luego veremos si emiten alguna rueda de prensa. Bueno, cambiaron los planteamientos. Tomando alguna decisión. Ahora, Luis dijo que lo iban a estudiar. Ahora, hay tiempo. Antes decía que hay tiempo para eso. Pero el partido debe estudiarla. Porque también en términos personales, que yo tengo un proyecto personal en mi provincia. Sí, que para allá iba. No cualquiera aguanta. Sí. Unas elecciones separadas en octubre, pero ya en febrero, en mayo, y si hay segunda vuelta, una cuarta. Sí, pero ya Hipólito, en la última reunión de esa comisión política, de ese comité ejecutivo, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? La comisión política. Le dieron en la madre con la propuesta de quitarle la cuota de inscripción a los jóvenes y a la mujer. Se la rechazó el grupo de Luis y lo derrotaron. Si ahora llevan otra propuesta de este nivel, si Luis quiere se la derrota. La propuesta de Hipólito ha sido respaldada por diferentes partidos políticos y diferentes personalidades importantes de la clase política dominicana. Ayer terminó que algunos todavía no han dicho que la respaldan, pero la respaldan. Porque es que de mucho poder en la República Dominicana. El único que tuvo la valentía de hacer público esa comunicación, esa propuesta fue él. Porque no tiene pelo en la lengua, él debe comunicarle al país. Lo hizo el PRD y lo hizo el Partido Reformista también. Sí, posterior y, ya, y hay más liderazgos. Ángel, me atrevo a decirlo aquí, que hay más liderazgos que respaldan todos los puntos de esa propuesta. Y no se atreven a decirlo.
lo van a decir en su momento, porque hay tiempo para hacerlo. Otros. Y el partido debe evaluar bien esas propuestas porque es necesario para nuestro partido, en la oposición, llegar al poder. Es que si el PRM es derrotado como se percibe, puede ser derrotado en febrero. En febrero. No tiene nada que buscar en las elecciones de mayo. Otro te dijo que la percepción no es necesariamente la realidad. Bueno, pero el partido debe evaluar bien esas propuestas que el presidente hace al país. Y lo que usted mencionó de eliminar la cuota de los jóvenes y las mujeres, fue lamentable que el partido no lo haya hecho. Porque Luis, al día de hoy... Porque que hoy entendía que eso era un populismo. Bueno, ¿por qué mal? Porque al día de hoy, 31 de este mes, yo conozco jóvenes que no han concedido la cuota para poder inscribir su candidatura. Sí, 50 mil pesos por una regiduría, una diputación, es una locura. Yo conozco jóvenes en el distrito municipal de Arroyo al Medio. Demasiado dinero. Ahí Luis Lombá, a ver, que no tienen el dinero para poder inscribir. Y los candidatos. Eso es lamentable, por problemáticas políticas e intereses personales no hayan respaldado esa iniciativa de Hipólito Mejía. Es lamentable. Muchos jóvenes líderes no pudieron. Eso no debería cobrarse ni un solo peso. Porque los partidos políticos reciben muchísimo dinero de la Junta Central Electoral. Nosotros gastamos un dineral inscribiendo. Inscribiendo candidatos. Pero está bien, pero quizás tú lo tenías. Tú tienes la promesa fácil, pero hay que buscar tacherito prestado. O a donde papi, sí, papi, no, forma, no, no, pero hay que buscar tacherito prestado, pues uno puede ir. O tú echa para adelante, no te lleves de pronto. ¿Cuánto le cobraste? Si tiene que vender los diputados son 50 mil pesos, los senadores 75 mil, los alcaldes de 15 mil a 25 mil, los regidores de 3 mil a 15 mil. Mucho dinero. Es un dinero. Ahora, el tema que Hipólito propuso fue eliminar la cuota de los jóvenes y las mujeres, que fue una iniciativa inteligentísima, sí, pero... Sí, claro. Pero claro. Ahí está. Pero además hay un elemento... 50 millones fue que recaudaron con... 13. Eso no representa nada. Para ti, pero para el PRM sí. Pero el PRM es un partido que es su principal líder multimillonario, y él es el presidente también, que asuma responsabilidades para que hagan crecer el partido. Osto, vamos a Nagua. ¿Cómo va la candidatura? ¿Cómo están tus grupos, las propuestas tuyas para que la gente de Nagua vote masivamente por tu propuesta, como lo hizo a lo interno de tu partido para la vicepresidencia nacional? Mira, nosotros hemos podido concitar que en los municipios, en las provincias, la sociedad realmente exige que sus autoridades locales sean cara nueva, jóvenes y mujeres. Cara, no sangre. No, la sangre nueva, eso puede atazarar eso. ¡Ay, eso, Dios! Ya eso está quemado. Está diciendo que la sangre es está diciendo que el de Hipólito, acuérdate. Ya eso puede hasta quemar. Ese término no ya te está quemado. No te contagies con Hipólito. Mejor utilicen el término cara nueva, porque... Ideas nueva, nuevas. Otro nuevo, propuestas nuevas. Sangre nueva, eso ya, eso quedó en el pasado. Pero reciente. Exigen cara nueva, exigen nuevas propuestas. No solamente... personas con menos edad ni con más edad, sino nuevas propuestas y nuevas ideas a favor de su provincia. Eso es una realidad. Y nosotros lo hemos podido concitar así. En otros municipios y en la provincia hemos logrado concitar un respaldo importante de la sociedad, del PRM y de diferentes partidos políticos que yo sé que nos van a respaldar en el próximo proceso electoral. Allá hay muchas necesidades, hay muchas cosas que hacer por la provincia, por el avance de la provincia, por el desarrollo de la provincia, que con voluntad política, y con una unidad y con un consenso nacional entre el gobierno ejecutivo, el Congreso Nacional y sus autoridades locales, se puede hacer muchísimas cosas para la provincia de María Trinidad Sánchez. Recuerden que no solamente en Nagua. ¿Cómo está el turismo en Nagua, Rizzi? Porque ese tema de Río San Juan es una cosa impresionante. Y Cabrera. Cabrera. La playa más hermosa de la República Dominicana están en nuestras provincias. Quien va a Cabrera no en San Juan, intentó tomar la carretera de Nagua a Puerto Plata. Sí. Samaná ha eclipsado a Nagua con su potencial turístico. Mira, este fin de semana, el pasado, se estuvo celebrando el Festival Nacional del Coco. Del Coco, sí, que tú eres protagonista. Un éxito total. Pero tú trajiste Coco hoy. Están allá en Nagua, pero no la buscaron. No la iba a buscar, es verdad. Otro me llamó hace un mes. Por. Mire, Máximo, enseña a estos muchachos. Y se estuvo celebrando el encuentro de cabrereños ausentes. Allá... En la provincia completa no había una habitación disponible, de miércoles a domingo. Se movilizó la economía y hubo presencia. Hay que hacer más actividad de todas las personas del país y también internacional. Es la capital del coco, Nagua. Marcapa, ahora, necesitamos voluntad política para que de verdad el turismo se desarrolle en nuestra provincia. Uh-huh. El hotel más caro del país está en Cabrera. Sí. Siete estrellas. Que no voy a mencionar el nombre para dormir ahí. Para dormir ahí hay que cortarse un pie. Pero estrellas. Claro, sí, los turistas. Los turistas multimillonarios de diferentes partes del mundo. ¿Vienen ahí? Cuando le hablan de diferentes provincias, para no mencionarlas, dicen, no, eso no. Vamos allá a ese hotel. Y vamos a quedarnos ahí. Y no salen del hotel.
van a la Laguna de Durú, van a la de Grigri y vuelven a su hotel. El hotel más lujoso y más costoso que tiene la República Dominicana. Tienen que pagarme una habitación en ese hotel para yo conocerlo. No, con nosotros conseguimos eso. Pero en Río San Juan, las playas y las lagunas que tenemos allá son formidables. Ahora, sí, hacen falta habitaciones y voluntad política para que se desarrolle la provincia. Todavía Nagua no tiene un malecón. No, que no, ahí debía haber gente presa. Ahí debía haber mucha gente presa. Pero un malecón preso, que fue ya parte del presupuesto del malecón. El LDista fue depositado a los ingenieros. Sí. Y que el presidente Fernández prometió que lo iba a culminar antes del 2012 y no lo hizo. ¿Cuánto dio? Por ¿cuánto problemas dio, políticos. ¿Cuánto dio de Lionel para que se iniciara 800 obra? Millones de pesos. Pero ahora la obra costaba menos. El problema es tan grave. Pero mire, Ángel, el problema del malecón de Nagua es tan grave que lo puedo decir aquí, óigame. El problema del malecón de Nagua es tan grave que Danilo Medina fue hace un año, instruyó al ministro Gonzalo Castillo a que retomara esta obra y la pasara de la OISOE a obras públicas, y no se pudo. No ha llegado a obras públicas todavía. Es que el problema es grande y es muy de fondo, intereses, no de forma. Muy fuerte. Y hay varias personas. Pero eso habla muy bien. En ese malecón no se ha atrevido a de Nagua, hacer la transferencia. Que es muy peligroso. Ese ahora, se pagó. ¿Y por qué que nadie lo dice? Que ahora, todo el mundo quiere Hipólito estar Mejía, cosas. Sí, allá en Nagua asumió que cuando sea presidente de la República no va a ser ese malecón. Yo le creo a Hipólito. ¿Y qué va a pasar con los cuartos que se pagaron? Como representante. Eso hay que fiscalizarlo. Y a la chirola. Y poner en práctica el régimen de consecuencias. Eso es. Totalmente de acuerdo. Otto, gracias. Sin importar quién sea. Bueno. Gracias a Otto Rizik por acompañarnos. Lo espero por allá en la provincia. No, tengo que ir. Si bienvenido a Puerto Real no va, voy a ir yo. Claro, él va a perder el placer. Otto Rizik, amigo nuestro, un joven emprendedor. Hay que apoyarlo. Ha estado con nosotros. Las gracias a él y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana con nuevos precandidatos y todo esto. Ya volvemos.